Cómo estamos, buenos días. Ya iniciamos la grabación. Buenos días, sí, acabo de iniciarla. Ah, okay. Bueno, pero bueno, yo decía las como once cinco para que entren todas y todos, pero ya, ya están, arrancamos. Es sin problema. Bien, buenos días, un saludo a todos y todas. Ignacio, un gusto saludarnos de nuevo, mano. Hola, qué tal, buenos días. El gusto saludarte. Bueno, pues vamos a iniciar la, la sesión de hoy, agradeciéndoles desde luego su puntual asistencia. Vamos a eh, platicar el día de hoy acerca de y, y, y los mecanismos de participación, específicamente cómo se denominó esta clase, que es consulta popular, plebiscito y referéndum. Eh, vamos a, voy a bueno, ya conocen un poco la, la dinámica que me gusta manejar en estas clases: este, tener una presentación, someterla a su consideración y que nos vaya guiando. Este, y después dejar un espacio para preguntas, comentarios. Si puedo ofrecer alguna respuesta, pues desde luego eh, eh, en ese sentido lo, lo haré. Pero eh, recordando, insisto, que desde luego cabe la posibilidad de que me digan oiga más que una pregunta tengo un comentario es perfectamente válido bueno a ver de lo que vamos a hablar hoy y, y esto creo que es importante dejarlo claro es esencialmente de mecanismos de democracia que tiene que ver con una noción participativa esto lo voy a esto ya lo saben simplemente lo voy a recuperar rápidamente nosotros podemos hablar de democracia en distintos contextos o de distintos tipos de democracia: representativa, participativa, deliberativa, liberal, este, eh, eh, asociacionista, comunitaria, concepto sustancial, concepto formal. Hay, hay muchos conceptos de democracia. Pero las figuras que nos convocan el día de hoy pertenecen específicamente a lo que hemos, lo que se le ha llamado democracia participativa. Eh, Digamos que la hermanita de la democracia participativa es la democracia deliberativa. A veces se confunden porque se hablan de figuras como presupuesto participativo, iniciativa popular, plebiscito, referendo, revocación de mandato, parlamento abierto, cabildo abierto, y de repente los, las metemos todas en una sola bolsa. Y la realidad es que conviene separarlas, conviene distinguirlas. No por un prurito clasificador, no por un prurito académico, si me permiten decirlo así, sino por una necesidad de entenderlas en cuanto a sus funciones, sus requisitos, su manera de operar. Por eso es importante trazar la distinción. Ahora, vámonos a, la, a las definiciones. Y entonces, pues tenemos que ser aristotélicos, ¿no? Esto es, tenemos que establecer el género próximo y la diferencia específica. El género próximo, tanto en la democracia deliberativa como en la participativa, en las dos, deliberativa y participativa, el género próximo es la participación ciudadana. Es la, ese es el género próximo, la participación ciudadana. En ambos casos hay una apelación al pueblo puede ser que el término pueblo como suene a populismo, pues genere ciertas cierto prurito, ¿no? Entonces, quitemos pueblo, digamos ciudadanía, una apelación a la ciudadanía o al cuerpo electoral. Ahora, vamos a señalar ahora la diferencia específica. La diferencia específica es que en la democracia participativa, que son las figuras que veremos hoy, en la democracia participativa, esa apelación al pueblo es para que tome una decisión. De forma inmediata. Ya sea una decisión legislativa, una decisión de política pública, una decisión de un acto o una obra de gobierno, ¿no? Entonces, en la democracia participativa se apela a la ciudadanía para que tome una decisión. ¿Quién toma la decisión idealmente en estos mecanismos? Pues es la ciudadanía, ¿no? Las y los que participan en estos mecanismos. Ahora, en la democracia deliberativa, también se da una participación ciudadana, decíamos que era el género próximo, pero no toma la decisión, sino que participa en la decisión. Participa en la decisión. Entonces, esa es una diferencia que debemos notar. En la democracia participativa es la ciudadanía la que decide. En la democracia deliberativa, la ciudadanía participa en la decisión, pero no la toma totalmente. Les quiero pedir que por favor eh, eh, vayamos prendiendo las cámaras. Ustedes saben que es uno de los eh, eh, requisitos, de los elementos de nuestras sesiones en la Escuela Judicial Electoral. Eh, si alguien no puede prender su cámara, por favor que nos lo anote aquí en el, en el chat. Pero si sí es muy importante, por favor, yo, yo entiendo, entendemos desde luego que la mayoría de ustedes están también trabajando, eso se entiende perfectamente, pero pues en la medida en la que sea posible, se los, se los pedimos. Bueno. Por ejemplo, en un plebiscito, en un referendo, en una revocación de mandato, es la ciudadanía la que vota y toma la decisión. Mecanismos de democracia participativa. En los mecanismos de democracia deliberativa, la ciudadanía participa, aporta, opina, entrega información, discute, debate, pero no toma la decisión final. El ejemplo son... El Parlamento abierto o los cabildos abiertos. Voy a poner un ejemplo de algo que, que ha sido muy reciente. Ustedes saben que hace que más o menos mes, mes y medio se celebraron los foros de la reforma política, ¿no? Entonces dijeron, bueno, a ver, vamos, estamos discutiendo, vamos a discutir una reforma electoral, entonces necesitamos hacer unos foros de participación. O sea, Parlamento abierto, para que venga la ciudadanía, vengan algunas personas, invitemos a otras y vengan a hablar acerca de esta reforma electoral. Entonces, por ejemplo, perdón que me ponga de ejemplo, pero me invitan a ir a hablar acerca de propaganda gubernamental. Pues ahí voy al foro y ahí digo lo que me parecía prudente o adecuado decir y ya. Supongan ustedes que cuando aprueben o si es que la aprueban la reforma o lo que el texto que vayan a aprobar, supongan que no retomen nada no solo de lo que yo dije ese día, sino de lo que todas las personas que fuimos al foro, el día de propaganda gubernamental dijimos. ¿Supongan que no? Es más que aprueben exactamente lo contrario de lo que fuimos a decir. Ah, es que entonces no le están haciendo caso a la voluntad popular, ¿no? A ver, es que es democracia deliberativa. Ya los escuchamos, les pusimos atención, nos atendimos, les preguntamos, pero la decisión está en manos del órgano legislativo. Entonces, por ejemplo, en un cabildo abierto, en un parlamento abierto, la decisión está quedando en, en manos de la autoridad. Sí escuchando a la ciudadanía, sí con la participación de la ciudadanía, pero no es la ciudadanía la que decide. Entonces, como pueden observar ustedes, la verdad es que sí es muy distinto hablar de un mecanismo de democracia participativa, como plebiscito y referendo, que de un mecanismo de democracia deliberativa. Los requisitos, los elementos, las formas incluso de ejecución son totalmente distintas. Bueno, sobre esto que acabo de explicar, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Si lo hay, me levantan la manita virtual. No lo hay, bien. Bueno, entonces vámonos a la presentación, pero pero esto me parecía que era importante. Híjole, se me cerró, perdón. Permítanme un segundito, es que se me, se me cerró el, el, la carpeta. Aquí está. Ya está abriendo. Muy bien. Listo. Eh, compañera Fabiola, ¿me puedes decir si se ve lo que estoy presentando? No, 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 tu audio no se escucha. Si quieres, nada más hazme así, mira. Sí, sí, se ve. Um. Sí, se ve. Excelente, muchas gracias. A ver, eh, en México, sobre todo a nivel federal, no a nivel local, pero sí a nivel federal, hemos englobado plebiscito y referendo dentro de la misma figura, consulta popular, ¿no? Así le hemos llamado, a nivel federal. En las entidades, normalmente no tenemos consulta popular. Lo que tenemos es plebiscito y referendo. Tenemos las dos distinciones. Ahora bien, Vamos a tratar de, de establecer algunos conceptos básicos. ¿Cuál es la diferencia entre plebiscito y referendo? Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el género próximo? Es votaciones de la ciudadanía para decidir algo, ¿no? Es convocar al cuerpo electoral para que, mediante su sufragio, su voto, que decimos que no se hace en, en boletas, sino en papeletas, si es lo mismo. Sufragio o voto, tomen una decisión. La diferencia radica en lo que se va a consultar. En el plebiscito, lo que se consulta son eh, eh, actos administrativos, políticas públicas, incluso obras públicas. Eso es lo que se consulta en un plebiscito. En un referendo o referéndum, lo que se consulta es algo que tiene que ver con la constitución o la ley, ya sea una reforma constitucional, una reforma legal, la aprobación de una nueva constitución. O la aprobación de una nueva ley. Esa es la diferencia. Voy a dejar de compartir. Ahora, vamos a ver si, si pude ser claro en la exposición. A ver, cuando se consultó en la Ciudad de México, año 2002, cuando se consultó en el 2002 en la Ciudad de México la construcción de los segundos pisos, ¿eso qué fue? ¿Plebiscito o referendo? Plebiscito. Plebiscito, dice Jorge Arturo, y tiene toda la razón. En Estados Unidos, en todos los estados de la Unión Americana, con excepción de Delaware, fíjense, o en sea, todos, con excepción de Delaware, cuando se hace una reforma constitucional local, insisto, local, o una nueva constitución local, se somete a la aprobación de la ciudadanía. ¿Eso qué es, plebiscito o referendo? Referéndum. Exactamente, y Juan Ignacio tiene toda la razón. Eh, año 2001, en Veracruz, se hace una consulta, entre, y entre los puntos que se consultan es si... Fueron como cinco, fue una consulta bastante peculiar. Pero yo recuerdo, ahorita, vamos, para el ejemplo, dos. Se consultó si se realizaba o no la cumbre Tajín del año 2002, y si se le pedía o no más recursos al gobierno federal para la ejecución de obras públicas. ¿Eso qué fue? ¿Plebiscito o referéndum? Le visito sí. y, y Juan Ignacio nuevamente tiene toda la razón. Digamos entonces que lo podemos sacar de la manera siguiente: referéndum es siempre que se va a consultar un documento legal. Por ejemplo, en algunas entidades puede haber referéndum respecto de reglamentos municipales. Bueno, sería esa consulta sería claramente un referéndum porque un reglamento pues es un documento normativo. No es una ley, no es una constitución, pero es un documento normativo, ¿no? Entonces todo lo que sea consultar un documento legal, constitución o su reforma, ley o su reforma, reglamento o su reforma, va a ser referéndum. Cualquier otra consulta de acciones públicas es plebiscito. ¿Ven? Entonces, digamos que podemos sacar plebiscito por exclusión. Lo que no es referéndum es plebiscito. Yo creo que lo podemos hacer de esa manera. Y también podemos decir que en el ámbito federal, tanto plebiscito como referéndum es exactamente lo mismo. La verdad es que, digamos, y esto lo quiero pasar muy rápido, ¿no? Doctrinariamente hay quienes los mezclan, quienes usan uno y otro. Si nosotros nos vamos a los aspectos históricos, por ejemplo, textos del siglo XIX, nos vamos a encontrar con que usaban plebiscito, referendo de la misma manera. Incluso se solía utilizar plebiscito, referendo, hasta para referirse a la revocación de mandato. Ya lo verán ustedes en otra sesión, pero por ejemplo, en, en, en México, la primera revocación de mandato no fue la que se hizo en este sexenio, sino una ejecutada en 1854, en época de Antonio López de Santa Ana. Nada más que no le llamaron revocación, le llamaban lo plebiscito-referendo. Lo que pasa es que, bueno, ahora normalmente o ahora comúnmente le hemos llamado de otra, de otra manera. Me quiero regresar un momento aquí. Ahora, ¿qué es la diferencia terminológica entre plebiscito y referendo? Bueno, es una razón histórica. En, en Roma, en la época de la República Romana, o sea, no en la época de, de, de la Roma Reino ni en la época de Roma Imperio, sino en la época de la República Romana. Y ustedes saben que las leyes, las leyes, se hacían mediante votación en los comicios, ¿no? Los famosos comicios por curias o por centurias. Pero también recuerdan ustedes que Roma era una sociedad profundamente estratificada, ¿no? Muy jerarquizada. Entonces había ciertas decisiones, ciertas decisiones, que solo afectaban a la plebe. Entonces, cuando eran decisiones de gobierno que solo afectaban a la plebe y que por tanto no eran leyes, porque las leyes son para todos, ¿no? Entonces, decisiones de gobierno que tenían que ver solo con la plebe y que por lo mismo, insisto, no eran leyes, solo se consultaban con la plebe y se llamaban plebiscitos, porque se consultaba a la plebe, ¿no? Entonces, la, las grandes familias romanas no votaban en esa selección, ¿no? Esas grandes familias cuyos nombres nos han quedado hasta la fecha, ¿no? Eh, eh, la gens de, de, de los Julios, la gens de los Torcuatos, eh, 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 de los Excipiones, o sea, esas grandes familias, esos grandes apellidos romanos no participaban allí porque eran consultas solamente para la plebe. Muy bien. La realidad es que en el mundo, prácticamente casi todos los países en el mundo, esto puede ser un poquito sorprendente, casi todos los países en el mundo tienen algún mecanismo de democracia participativa. Normalmente plebiscito, referendo, casi todos. Ahora, una cosa es que lo tengan y otra cosa es que los usen. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos en el ámbito local tiene estos mecanismos y se usan muchísimo, muchísimo. Yo lo comenté hace un momento, por referencia a las constituciones locales americanas, se aprueban en referendo, igual sus modificaciones. O la permisión en el consumo de ciertas sustancias se ha aprobado en consultas, muchísimo, pero a nivel federal no se usa, ¿no? Entonces, si, si uno lo observara sin, sin cuidado, uno diría, esto no se usa en Estados Unidos, ¿no? Sí se usa, pero se usa en el ámbito de lo local o en el ámbito de los condados, no se usa en el ámbito federal. Hay países que los usan con, con cierta asiduidad. Por ejemplo, Francia, entre 1946 y 1969, lo usó por lo menos en seis ocasiones. Otro ejemplo es Suiza, ¿no? Suiza los usa mucho. Aunque curiosamente, no todos los mecanismos. En, en Suiza se usa el plebiscito y el referéndum, pero por ejemplo, la revocación de mandato no. De hecho, la han ido desapareciendo y la última vez que tuvo efecto fue si la memoria no me falla, en 1862. O sea, esa como que no la, no la usan tanto, ¿no? Eh, de hecho, probablemente ustedes recordarán que en, en el último mes hubo un par de, de, de referendos muy cuestionados en Europa. ¿Alguien sabe cuáles son? En el último mes. En Ucrania, en un par de regiones ocupadas por, por Rusia, se hacen referendos muy libres para que la gente libremente decida si se une a Rusia o no. Ya imaginarán qué opción gana. ¿no? Ese, ese es otro, otro ejemplo de referendo. ¿no? Entonces, pero bueno, entonces, ahora, eh, el, el, lo comentaba, eh, estos datos creo que pueden ser interesantes. Referendos, plebiscitos, consultas, son usados en el 56% de los países. Me van a decir, es muy alto. Yo diría, es muy alto, sí, no, porque casi el 100% los tiene. Entonces, digamos que más o menos la mitad los tiene, pero no los usa. Yo, por ejemplo, les pediría que hicieran este ejercicio en su estado, ¿no? En su entidad. Seguramente en su entidad, bueno, quitémosle seguramente. Su entidad tiene una ley de participación ciudadana. ¿Cuántas veces se ha ejecutado un plebiscito o un referendo? Tanto a nivel local como a nivel municipal, ¿no? O sea, una cosa es que tengas, lo tengas en ley y otra cosa es que verdaderamente los ejecutes. Bueno, aquí tenemos algunos, algunos datos. Y. Me quiero ir, quiero, quiero dejar de compartir un momento. Ahora, ¿cómo clasificamos a los plebiscitos y a los referendos? Los clasificamos a los dos de la misma manera. Hay varias categorizaciones. Primero, por sus efectos. Los plebiscitos y los referendos pueden ser obligatorios o vinculativos y no obligatorios o también llamados informativos. ¿Cuándo es un plebiscito obligatorio o vinculativo? Bueno, cuando el resultado de la consulta Debe ser atendido por la autoridad. Cuando el resultado de la consulta debe ser atendido. O sea, no puede ser ignorado. Se tiene que hacer lo que la ciudadanía en votación quiso. Normalmente, en el ámbito internacional y también en México, para que esto suceda, se requiere una, un porcentaje de participación mínimo. Un porcentaje mediante el cual sí se va a establecer como obligatorio. Disculpen ustedes que me cierre el saco, yo sé que sentado no se cierra, pero me, me, me empecé a enfriar. Entonces, por eso disculpen ustedes que me lo cierre. No, no me lo tomen, por favor, como, como grosería. Pero, pero si me enfrío, empiezo a estornudar y me pega la alergia y a qué quiero? En México, como en la mayoría de los países que tienen plebiscito o referendo vinculativo, se requiere una participación de al menos el 40% del cuerpo electoral. Esto es el 40% de la ciudadanía que puede votar. Entonces, ¿cuándo será obligatorio el resultado? Cuando sea al menos el, 50, el 40%. Ustedes lo vieron en la consulta popular que tuvimos hace un par de años. Se decía, para que sea obligatoria, se requiere al menos el 40% de la votación. O sea, que vote al menos el 40% de la población. Cuando estos porcentajes exigidos no se alcanzan, no quiere decir que se va a tirar los resultados a la basura. Quiere decir que el resultado es informativo. O sea, dicho de otra manera, que la autoridad puede no seguir lo que decidió la ciudadanía. Ahora, aquí quiero distinguir entre la ley y los hechos. Eso es lo que dice la legislación. Pero normalmente lo más común es que, aunque no se reúnan los porcentajes, eh, las y los gobernantes le hagan caso al porcentaje que ganó, a la votación que ganó. ¿Por qué? Pues ya no por una cuestión de un mandato legal, ¿no? sino por una cuestión, digamos, de coherencia política o de compromiso público, como ustedes quieran llamarlo. Esa es la primera forma, la primera categorización. La segunda categorización tiene que ver con quién solicita el mecanismo. Y entonces, el mecanismo puede ser solicitado por las autoridades o por la ciudadanía. En el caso mexicano, eh, tenemos los dos, tenemos los dos. Si ustedes se van a, a si ustedes se pueden leer a los grandes teóricos y las grandes teóricas de, las, de estos mecanismos, te van a decir que lo mejor es que estos mecanismos solo se activen, solo se inicien por solicitud de la ciudadanía, que no hay que darle el poder a nadie en el gobierno para activar estos mecanismos. La realidad. En México y a nivel también, o sea, en México a nivel federal, pero también en las entidades, es que estos mecanismos se pueden activar porque los pira la autoridad o porque los pira la ciudadanía. Por ejemplo, la consulta popular en el ámbito federal. ¿Quiénes pueden solicitar la ejecución de una consulta popular? En el ámbito federal. El presidente de la República el 33% de quienes integran alguna de las cámaras del Congreso, pero también al menos el 2% de la ciudadanía. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo este mecanismo se puede iniciar por solicitud de la autoridad o por solicitud de la ciudadanía. ¿Qué sucede en las leyes de los estados? Bueno, desde luego, ustedes tienen que contrastar la ley propia de su entidad, pero les puedo decir que en la generalidad de los estados lo que sucede es que también puede ser la ciudadanía o las autoridades quienes inicien un mecanismo participativo de esta manera, ¿no? Entonces, digamos que también puede suceder así. Son, por decirlo de esta manera, los dos mecanismos típicos que nosotros tenemos. Ahora, ¿el procedimiento a seguir? ¿No? Cuando, se, cuando quien puede solicitar la ejecución de una consulta popular. Un plebiscito, un referendo lo solicita, la pregunta es: ¿quién debe autorizarlo? ¿Quién debe autorizarlo? Y aquí es muy interesante observar que a nivel federal es en México distinto de lo que sucede en las entidades. Por ejemplo, cuando se solicita a nivel federal una consulta, que insisto es plebiscito o referendo, ¿quién debe autorizarla? ¿Quién debe aprobarla? ¿Quién lo aprueba? ¿Quién quiere responder adelante. La consulta que ya tuvimos sobre los crímenes del pasado, ¿quién, ¿quién tuvo que aprobarla? Se acuerdan que se discutió mucho y se debatió? La Corte, dice Ignacio, y tiene razón. La Corte, también nos dice Carlos Iván. Es cierto, la Corte, a nivel federal, ¿quién aprueba las consultas? Insisto, son plebiscitos o referendos, es la Suprema Corte de Justicia. Ahora, a nivel local en las entidades no son los tribunales superiores ni tampoco son los tribunales electorales en primera instancia quienes aprueban la celebración de un plebiscito o referendo, sino son los institutos electorales locales, los oples, los institutos, las comisiones, los consejos o el ople porque en Veracruz ustedes saben que se llama ople. Son ellos quienes lo aprueban. Entonces, fíjense cómo es distinto, ¿no? En el caso federal es la Suprema Corte quien decide si ha lugar a la consulta o no. En el ámbito local, quien decide los institutos electorales. Ahora, esto implica una distinción en el procedimiento que es muy importante. ¿Qué pasa cuando la Corte decide? Vamos adelante con la consulta. ¿Esa decisión se puede impugnar ante alguien? No, porque arriba la Suprema Corte. Pero está la Corte Interamericana, sí, pero es de ejecución inmediata. No. O sea, la decisión de la Suprema Corte, hasta ahí. No, no se puede impugnar. Imagínense, ¿no?, que se impugnara ante el Tribunal Electoral y la Sala Superior revisando lo que hizo la Corte. sin impensable, ¿no? Entonces, es el único órgano. Es el único órgano. A nivel local no es así. Si se presenta, por ejemplo, una solicitud de una consulta, en, en voy a poner el ejemplo en Yucatán. En Yucatán ha habido varias, en 2000 11, 13 y 14 consultas, este, plebiscitos municipales. ¿Quién lo no aprueba? Pues el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si esa decisión de aprobar o de no aprobar no gusta? Pues se impugna ante el Tribunal Electoral de Yucatán. ¿Y qué pasa si la decisión del Tribunal Electoral de Yucatán no gusta? Pues se van al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿se fijan cómo el caminito es distinto? En lo federal es la corte y se acabó. En lo local es primero el OPLE, después el tribunal local y, en su caso, el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, pueden ser una autoridad que decide y dos que revisan. ¿Se fijan la diferencia? Muy bien. Ahora, ¿por qué alguien lo tiene que autorizar? Pues porque hay materias respecto de las cuales no se puede hacer un plebiscito, referendo o consulta, ¿no? Hay materias respecto a las cuales no se puede consultar. Estas vienen definidas desde la Constitución por referencia a lo federal y se repiten en lo local. Creo que es muy fácil entenderlas. Primero, bueno, vamos a ver si es muy fácil, a lo mejor no les explico con claridad. Primero, derechos humanos. No se pueden consultar los derechos humanos que se encuentran ya consagrados en la Constitución o en los tratados internacionales. Esto puede ser muy fácil o puede ser muy difícil. Por ejemplo, si yo les digo, ¿podemos consultar este, para modificar la constitución y establecer la pena de muerte? Creo que la respuesta es muy clara, no. O sea, me parece que no no deberíamos gastar mucho tiempo en debatirlo. Pero les voy a poner un ejemplo. Jalisco, 2016, si la memoria no me falla. Es más, espérenme, déjenme, lo checo, porque aquí, aquí tengo el documento. Para bueno, no equivocarme. Espérenme un segundito. Uy, ya se me movió. Aquí está. No, fue en 2017. Jalisco, 2017. Se presentan dos consultas respecto de eh, eh, ciclovías. Una en un municipio para, man, para construir una ciclovía. Otra para mantener o no una ciclovía. Esa materia se puede consultar, sí o no. Ignacio dice que, que sí. ¿Cuál sería tu, tu.? ¿Cómo lo sostendrías, Ignacio? Tu micro. Pues se trata de una obra pública, ¿no? El. El. el este, de infraestructura propiamente, de primera instancia. Pero sí, entiendo la complejidad que hace referencia a un derecho humano, que es el transporte. Y e Ignacio tiene toda la razón. Se impugnó muy fuertemente, sobre todo por grupos de ciclistas, porque decían, no, espérate, las ciclovías no se consultan, las ciclovías se construyen, porque tiene que ver con un derecho humano, que es el derecho humano a libre tránsito. Pero si a esas vamos, tampoco se pueden consultar los segundos pisos, ¿no? Entonces, a veces, estable... aquí se decidió que sí, y al final de la cadena impugnativa se decidió que sí. Lo que estoy tratando de decir es que a veces no es tan claro. Voy a poner un ejemplo, Ignacio, de tu tierra, de Tlaxcala, ¿no? Tlaxcala es un estado muy taurino. Probablemente, vamos a suponer que se consultara la, la, la eh, establecer a la tauromaquia como eh, bien de valor cultural inmanente, ¿no? Pues seguramente, o, o a lo mejor ya está hasta en la constitución local de Tlaxcala y, y un, un referéndum para modificarlo, ¿no? Probablemente hay quien diga, pues, es un derecho humano, derechos culturales, una parte de los derechos humanos, ¿no? Probablemente habríamos quienes dijéramos, no hay derecho a torturar a los animales. No importa, mi opinión no importa. Lo que importa es que veamos cómo a veces esta idea de que los derechos humanos no se pueden consultar, a veces requiere un poquito de análisis. No están en automático, no están en automático. Segunda, no se pueden consultar la legislación electoral. Eso también queda excluido de la posibilidad de consultas. Tercera, aspectos presupuestales. Porque es obvio, o sea, si no, pues someteríamos a votación que no haya impuestos, ¿no? O sea, los aspectos presupuestales tampoco eh, eh, se puede. O de financiamiento eh, público, pues tampoco puede estar sujeto a consulta. Eh, el régimen de las Fuerzas Armadas, eh, que en el ámbito local pues sería el régimen de la y disciplina de las policías, tampoco puede estar sujeto a consulta, ¿no? Entonces, este, hay temas, insisto, que, que no pueden someterse, no pueden someterse a consulta. Miren. Voy a ponérselos por acá, para que lo veamos. Aquí tenemos un diagramita que creo que nos puede, nos puede servir. Muy bien, este, Edmundo Varela, Edmundo, si quieres nada más con tus manitas así, ¿sí se ve? Excelente. Bueno, aquí tenemos claramente lo que no, a nivel federal, lo que no se puede consultar. Y a nivel de lo, de las entidades es lo mismo. Restricción a derechos humanos, el que seamos una república representativa, democrática y federal. O sea, no podría en un Estado decirse, pues queremos ser monarquía, ¿no? Y ahora vamos a tener el conde de Catepec y el duque de Valle de Bravo. Pues no, sería absurdo, ¿no? Yo escogería ser el Marqués de Tepito, pero bueno la revocación de las los representantes populares, pues ya no se puede la revocación de mandato, sí, pero revocación de mandato, no consulta, es otra cosa. La materia electoral, sistema financiero, ingresos y egresos públicos, obras de infraestructura, la seguridad nacional, la disciplina, organización y funcionamiento de las fuerzas armadas, ¿no? Son asuntos que no se pueden consultar, que no se pueden consultar. Por eso se requiere una autorización previa. Por eso no es en automático. De que se solicita la consulta y ya se va a ejecutar. De hecho, quiero que pensemos en algo, ¿eh? Antes de la consulta que se autorizó, que se ejecutó a nivel federal hace un par de años, por lo menos se solicitaron otras cuatro y las respuestas fueron negativas. Entonces, no cualquier cosa se puede consultar. Ahora, les voy a dar mi opinión personal. Esta es mi opinión personal, que desde luego pueden ustedes no coincidir y es más, les invito a que la rebatan. Yo creo, yo, Octavio Vago, que debe haber un principio pro consulta, que cuando hay duda de si algo se puede consultar o no, hay que resolver a favor de la consulta. ¿Por qué? Porque votar en las consultas populares es un derecho político electoral, por lo tanto es un derecho humano. Y tenemos un mandato constitucional de estar a favor del ejercicio de los derechos, ¿no? Porque si no van a decir, ah, es que el doctor es populista, ¿no? Yo no soy, pues, de entrada habría que definir que caramba, es populismo, ¿no? No soy populista, pero estoy a favor de los derechos humanos. Y lo dice la Constitución, tú tienes que estar a favor del ejercicio de los derechos. El artículo 35 Constitucional dice que es un derecho político electoral el votar en consultas populares. Bueno, ante la duda hay que estar a favor de las consultas. Ahora, les quiero presentar algo. Miren. Puede ser que ustedes piensen que ha habido muy pocas consultas populares en México o plebiscitos o referendos, pero la verdad es que ha habido varios. Miren, vean esta tabla. En 1824 Chiapas se integra a México por medio de un referendo. En el 95 se hacen dos consultas, no previstas en ley, pero se hacen dos consultas, una por el ejército zapatista y otra por Alianza Cívica. En 2011 se hizo una consulta en Veracruz la de la Cumbre Tajín. En 2002, pero en 2001 en Veracruz. 2002 la consulta de los segundos pisos en la Ciudad de México. En 2010 un en, en, en el municipio de Guanajuato respecto a uso de suelo 2011, consulta en Yucatán en el municipio de Acana Ac Acancé no se maya no, espero no haberlo pronunciado inadecuadamente, Yucatán también municipio de San Felipe, 2013 2014 municipio de Chapar también en Yucatán, 2015 de Nuevo Ciudad de México referente al corredor cultural Chapultepec Zona Rosa, que este perdieron por ejemplo ¿eh? este es interesante 2016 es lo que me tocó a mí en Querétaro, en el municipio del Marqués, la consulta de la concesión del servicio de recolección de basura. 2017, Jalisco, respecto a las ciclovías. Esto nada más son consultas populares, o sea, plebiscitos y referendos. Faltan otras figuras como presupuesto participativo o como revocación de mandato. Lo que estoy tratando de mostrarles es que sí ha habido, sí ha habido en México. Y a esas sumen, a esas, porque esas fueron los locales, sumen en la federal de hace dos años. Entonces, cuando alguien me dice, es que eso no existe en México, yo digo, sí, sí existe, y existe por lo menos desde 1824. Y sí se usan. Lo que pasa es que se usan más, se han usado más en el ámbito local o incluso municipal, como vimos por referencia a Yucatán, a Guanajuato, a Jalisco y a Querétaro, más a veces en el ámbito municipal que en el ámbito estatal, pero de que existen y de que se usan, ahí está. Muy bien. Entonces decíamos, procedimiento, se solicita porque puede solicitarlo. No autoriza quien no debe de autorizar. En el caso de la Corte, pero también en el caso de los institutos locales, o sea, estoy hablando de lo federal, pero también de lo local, el órgano que debe autorizar tiene que revisar dos cosas, dos cosas. Primera, si el asunto se puede consultar, o sea, la constitucionalidad de la consulta. Ese es el primer elemento. Alguien de aquí me podría decir, oiga doctor, pero ¿no valdría la pena que se hiciera mejor eso después? Primero vamos a preguntarle al pueblo, y yo diría, no es una buena idea. El ejemplo lo tenemos en Bolivia. Claro, Fabiola, pero la de Santana del 54 es revocación de mandato. O sea, le llamaron plebiscito referendo, pero en realidad es revocación de mandato. Por eso no la incluye en este cuadrito, pero desde luego también es otro mecanismo de democracia participativa que de hecho ustedes van a estudiar. Muy bien, decíamos: Bolivia. En Bolivia se hace una consulta. Respecto a reformar a la Constitución Nacional y permitir una nueva reelección presidencial. Se hace la consulta popular. Sin, sin pasar por este procedimiento previo de autorización por el tema constitucional. Se hace la consulta y muy apretadamente gana el no. Gana el no. Ya después de que gana el no, un conjunto de legisladores federales, pero nacionales, Bolivia no es una federación, un conjunto de legisladores nacionales interponen una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, ante el Tribunal Constitucional Pluricultural de los Pueblos de Bolivia. Y este tribunal declara inconstitucional ese referéndum. Y después ya sabemos todo lo que pasó en Bolivia. Bueno, todo este desgarriate sucede porque no tenían un control previo, como nosotros sí lo tenemos. Es que fíjense qué absurdo. O sea, hacen la consulta se gastan en la consulta y más importante, le preguntan a la gente, la convocan a participar y luego les salen que su consulta no sirve y es inconstitucional, es una burla. ¿Para qué me preguntas? ¿No? ¿Para qué me preguntas? Si no me vas a hacer caso, si va a resultar que no es válido, ¿para qué me preguntas? Primero revisa si me puedes preguntar o no. Y en México, para evitar esos problemas, tenemos la aprobación previa. Entonces, antes de ejecutar la consulta, antes de ponernos a diseñar boletas, antes de ver dónde vamos a poner las mesas receptoras de votación o casillas, primero vamos a ver si es, si es constitucional o no la consulta. Entonces, lo que tiene que revisar la Corte y, en su caso, los institutos locales es si la materia se puede someter o no a consulta. Ese es el primer tema. Si no, si no se puede someter a consulta, bueno, pues emiten el acuerdo diciendo que no y salse a cabo, en el caso de la Corte. Y en el caso de los institutos locales, pues ya vendrán en su caso las impugnaciones. Eso es lo primero. Ahora, ese es el primer punto que se tiene que resolver, porque yo dije que son dos, pero siempre se tiene que empezar por este, porque el segundo es revisar la pregunta. Sería absurdo primero revisar la pregunta y dejarla bien afinadita, bien bonita, y después decir, ay, que creen? Pero es inconstitucional. ¿Se fijan? Pues se tiene que hacer en ese orden. Primero se revisa la constitucionalidad de la consulta y después se revisa la pregunta, porque si resulta que la constitucionalidad de la consulta no existe, o sea, si es un tema que no se puede consultar, ¿ya para qué revisas la pregunta? Sería una, una pérdida de tiempo absurda, ¿no? ¿Ven? Eh, ustedes pueden ver en YouTube, seguramente lo veo en su momento. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan cuando la corte debatió el tema de la consulta popular? Si se aprobaba o no. Fue de mis últimos días viviendo en Querétaro y ese día fui a una hamburguesería nueva. Me estuve echando una hamburguesa bien sabrosa. Me acuerdo mucho de eso. Y las papas también estaban muy buenas. Y miren, créanme que sí desayuné, pero me acuerdo mucho de eso. Yo estaba con mi teléfono, estaba aquí, o para sea, acá echando hamburguesa y por acá con el teléfono viendo, viendo lo que estaban haciendo, ¿no? Bueno, me acuerdo mucho de eso. Buena hamburguesa, por cierto. Ahí cuando vayan a Querétaro me, me escriben, oiga, ¿dónde están las hamburguesas? les recomiendo, no, no es de ningún pariente. Bueno, entonces, si ustedes se acuerdan, y pueden ver el video en YouTube, cuando abre la sesión el ministro presidente, fue una sesión que se transmitió por internet. Empieza diciendo, lo que tenemos que analizar primero es la constitucionalidad de la consulta. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Y recordarán ustedes el proyecto del señor ministro don Luis María Aguilar, ¿no? Proyecto, por cierto, hecho por un egresado de la misma universidad que yo, Autónoma de Querétaro, don Luis Alberto Trejo Sornio, que está en una de las ternas para magistrados a la regional. Bueno, entonces... Primero debatir si la consulta se puede aprobar o no. Lo segundo es discutir la pregunta. Okay. Cuando se va a discutir la pregunta, se tienen que analizar estos parámetros. O sea, los parámetros para la construcción y la aprobación de la pregunta es, primero, que la pregunta se refiera al tema de la consulta. Esto parece una obviedad, pero hay que tenerlo claro. A ver, ¿qué vas a consultar? Si concesionamos o no el servicio de... Basura, ok. Entonces, como el meme del gatito, ¿no? Si eso vas a preguntar, ¿por qué en la pregunta hablas de agua potable? ¿No? O sea, eso es lo primero. Segundo, la pregunta tiene que tener necesariamente una respuesta dicotómica y excluyente. O sea, ¿es un sí o es un no? Es un estás de acuerdo o no estás de acuerdo. No puede ser, es, es lo que en, en términos de la técnica de interrogatorio se llama pregunta cerrada. O sea, solo se puede contestar monosilábicamente. Sí o no. O sea, se acabó. ¿Quieres ir a los tacos en la noche? Sí o no. Es un sí o un no. ¿Quieres azúcar en tu café? Sí o no. Son preguntas que no se pueden contestar con un depende. ¿Quieres azúcar en tu café? Depende. ¿De qué depende? ¿Es un sí o un no? Ay, es que ponle stevia. Pues entonces no es azúcar, ¿no? No te están preguntando, ¿quieres endulzante? O no te están preguntando qué endulzante quieres. Si yo le ofrezco un café a la compañera Teresa y Jacqueline y le digo, ¿lo quieres con azúcar? Bueno, lo quiere, perdón, le estaba hablando de, de tú, ¿lo quiere usted con azúcar? y Ella me tendrá que decir sí o no. Si yo le digo, ¿lo quiere, qué endulzante quiere? O lo quiere con endulzante, ella me puede decir, sí, si tienes tevia, por favor. Ah, bueno. Entonces, la respuesta tiene que ser un sí o un no. ¿Está usted de acuerdo en construir los segundos pisos? Sí o no. ¿Está usted de acuerdo en modificar la constitución para permitir reelección? Caso de Bolivia, sí o no. san Se acabó. Es un sí o un no. No puede redactarse la pregunta con un sí, pero, no, pero, déjeme pensar. Es que depende. No, 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 no. Es un sí o un no. Punto. Esa es una gran diferencia, una gran diferencia. Con los me, entre los mecanismos de democracia participativa, como consulta, plebiscito y referendo, incluso revocación de mandato, que no lo estamos viendo hoy, con los de democracia deliberativa. En democracia deliberativa te invitan al foro de parlamento abierto. Entonces le llega al compañero Ángel Gerardo Brito su invitación. Y la invitación para decir, oiga, don Ángel Gerardo Brito, usted es un experto en materia electoral, lo invitamos a que nos venga a hablar acerca de si desaparecer los soples o no. Entonces Gerardo, Va a llegar a decir lo que tenga que decir. Pero cuando empiece a hablar, no le pueden decir los diputados, no, dígame sí o no. Bueno, a ver, me invitaron como experto a hablar del tema, vengo a decirles mi opinión. ¿Se fijan? Ahí es abierto y no se puede responder con un sí o con un no simplemente, se dan razones. En un mecanismo de democracia participativa no es así, es sí o no, estás de acuerdo o no estás de acuerdo, punto, se acabó, así de sencillo. Por eso insisto, tiene que ser dicotómico, dicotómico. Tercero, solo se debe consultar una cuestión por pregunta. Hay ocasiones donde se quieren consultar dos o tres temas. Si esto se hace así, tienen que ser tantas preguntas como temas y tantas boletas o papeletas, ya sea en papel o electrónicas, como temas. El ejemplo típico es Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando vienen las elecciones, suelen hacer varias consultas a la vez. Entonces, viene, por ejemplo, una consulta estatal de si permitimos o no el uso lúdico de la marihuana. Esa es una consulta. Entonces, pues, ¿está usted a favor o en contra de que se permita el uso lúdico de la marihuana? Casilla a favor, casilla en contra. Muy bien. Pero también puede haber una consulta del, 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 del condado, o sea, digamos del municipio. Está usted de acuerdo o no con que donemos un territorio, donemos este predio para construir una iglesia episcopal. Ya ven que haya eso sí se puede acá, ¿no? Entonces, sí o no. Si se fijan, no puede ir toda una sola pregunta. O sea, tú no puedes preguntar, ¿está usted de acuerdo o no en que se eh, consuma lúdicamente la marihuana y en que se done este terreno para construir una iglesia? Porque puedes estar a favor de una y, y, y en contra de otra, ¿no? ¿Te digas? Entonces, no puedes consultar más de una cosa por pregunta. Es como cuando te enseñan redacción, ¿no? Te dicen, un párrafo, una idea. Pero es que no, 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 a ver, un párrafo, una idea. Pero es que van, en un párrafo, una idea. Quien no es capaz de poner un párrafo con una sola idea, tiene problemas de redacción. Bueno, en una consulta es una pregunta por tema, nada más. Tercero, la pregunta no debe eh, incidir en el resultado. La pregunta no debe de orientar el resultado. Bien, se los voy a poner con un ejemplo que a mí me, me gusta mucho. ¿Se acuerdan del FUAPROA PROA y del rescate de los bancos y demás del, del 94? Bueno, varias y varios de ustedes, la mayoría seguramente no habían ni nacido y, o habían nacido y no estaban conscientes, pero saben de lo que estoy hablando. Supongan que eso se hubiera sometido a votación popular en un, en un plebiscito. Supongan que la pregunta hubiera sido... ¿Está usted de acuerdo con que salvemos a los, a los banqueros mexicanos o que salvemos a los bancos mexicanos? Probablemente la mayoría hubiera dicho, no, ni madres, ni de nuestra familia son, que se hundan. Ahora, supongan que la pregunta hubiera sido: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno respalde los ahorros de las mexicanas y los mexicanos? Probablemente hubiéramos dicho, sí, no, pues es que mi abuelita vive de la herencia de mi abuelito, pues si sí, eso sí estoy de acuerdo, ¿no? En esencia estamos consultando lo mismo. ¿Se fijan cómo la redacción de la pregunta puede tratar de orientar el resultado? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en esto. Eh, en ocasiones, no digo que siempre, eh, no digo que siempre, en ocasiones la autoridad que redacta la pregunta, o sea, la que hace la propuesta es la que redacta la pregunta o la ciudadanía que está juntando los, las firmas para que se haga una consulta de este tipo, pues redactan de cierta manera la pregunta. Cuando se decide que la consulta sí es constitucional y se está revisando la pregunta, el órgano que revisa la pregunta puede modificarla. Ya sea la Suprema Corte, que ustedes recuerdan que lo hizo en el caso de la consulta popular, ya sea la Suprema Corte o sea eh, eh, el órgano electoral de la entidad, puede modificar la pregunta. Claro, sí, se debe buscar un lenguaje que no sea persuasivo, Edmundo, tienes toda la razón. Voy a poner un ejemplo. Supongan que eh, un grupo de ciudadanos, y ciudadanos se organicen en, no sé, el estado de Chiapas, y quieran que se, haga, que se consulte a la ciudadanía si eh, se, no sé, se establece una pensión universal para todos los abuelitos a partir de 65 años. Y así lo presentan. Y, pre, y redactan la pregunta. ¿está usted de acuerdo no en que se garantice una pensión universal a todos los abuelitos a partir de los 65? Y llega entonces al Instituto Electoral y de Persuasión Ciudadana de, 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 de Chiapas. Entonces se ponen a revisarlo y dicen, bueno, la consulta se puede realizar, sí, sí, se puede. Vamos a suponer que decidan que sí. Ahora, la pregunta, la pregunta tiene problemas. ¿Cuál es el problema que tiene, claramente? ¿Que no determina alguna nacionalidad? nacionalidad? No o sea, podrían pensado. ser como cualquier persona mayor de 65 que cruza la frontera, Chepas, ¿no? P podría ser, no lo había pensado, pero sí, bueno, por eso son órganos colegios, ahí había una. ¿Qué otra? Entonces tendría que ser todos los abuelitos mexicanos, ¿no? De nacionalidad mexicana o con residencia, pero ¿qué otra tiene? Una muy evidente también. ¿Cuál es el estereotipo? Y en esa pregunta. Pues abuelitos, solamente género masculino, ¿no? Exacto, ahí tiene un doble estereotipo. Primero, está redactada en masculino, me van a decir, oiga doctor, pero la RAE, las reglas, el plural, a ver, el lenguaje es político, todo acto de lenguaje es un acto político, y hay que visibilizar, bueno, vamos a cambiarle abuelitos y abuelitas, adelante Leticia. Pues también sería una condición que tenga nietos, si no son abuelitos, este, ¿qué pasaría? Exacto. A ver, no todas las personas adultas mayores son abuelas o abuelos, no. Hay personas adultas mayores que no tienen nietos, ni nietas, ni hijos, ni hijas, o que los tienen, pero, pero que el ser abuelos no los define. A ver, o sea, ya no estamos como en la época de las películas de Sara García, que las señoras mayores se dedicaban a ser abuelitas, no. Hoy uno tiene abuelitas y de repente le mandas mensaje, abuelita, ¿dónde andas? Anda en el crucero, ya te conseguí nuevo abuelo, ¿no? O sea, ya es distinto, pues. Los abuelos hacen lo mismo. No, no podemos decir que toda persona adulta mayor es un abuelo o una abuela. Es un estereotipo. Entonces, tendríamos que corregir la pregunta. Probablemente, si nosotros fuéramos el Consejo General, supongan que yo como secretario ejecutivo ya lo sometí. Entonces, ya la consejera Marisela López y la consejera Leticia Valera ya hicieron sus observaciones. Entonces, probablemente la pregunta quedaría. ¿Está usted de acuerdo, no? Con que las personas... Adultas mayores de 65 años de edad que tengan legal estancia en la ciudad, en, en, en el estado de Chiapas, reciban una pensión universal? Bueno, ya eliminamos el estereotipo. Ahora, ¿qué pasa? En, en ese caso, a lo mejor quienes promovieron la consulta se enojan. Es que ya me cambiaron de pregunta, ya ven, siempre el gobierno metiendo la mano. No, no, a ver, espérame. Es que quien aprueba la consulta también tiene que revisar la pregunta. Entonces, por ejemplo, si tiene estereotipos, por ejemplo, si tiene un lenguaje persuasivo, decía el mundo, pues hay que eliminarla, hay que eliminarla. Entonces, hay que revisar la pregunta con cuidado. Otro elemento que debe de tener la pregunta es que sea entendible, que sea entendible. Ahora, ¿qué quiere decir que sea entendible? No quiere decir que tú, señor ministro de la Corte, que tienes tres postdoctorados y que estudiaste en la Sorbona tú le entiendas, tú, tú tú entiendes en cinco idiomas, o sea, tú le vas a entender sin problema. No. Quiere decir que las personas destinatarias de la consulta la entiendan. Yo les proyectaba hace un rato, por ejemplo, me voy a regresar este un momento aquí. Miren. Les proyectaba hace un rato las consultas de Yucatán. Por ejemplo, ¿cuál es la población? ¿Qué tal que la mayor parte de esa población sea monolingüe en maya, probablemente la tengas que ser en maya, o en chontal, o en zapoteco, o en otomí, no sé. Digo, entonces tienes que tener en la mente hacia qué personas va dirigido. Esto es un poco como, como si recordáramos esto del lenguaje ciudadano en las sentencias, ¿no? Digamos, lenguaje ciudadano en la consulta. Ahora, para esto, probablemente tengas que hacer una labor de investigación. A ver, ¿cuál es la población a la que va dirigida? Entonces, para saber si a lo mejor tiene que ser en alguna lengua o si va a ser en español. Segunda, el nivel educativo. Vamos a suponer que tú estás en una entidad donde se solicita una consulta. Eh, probablemente tengas que ver, aquí Fabiola nos pone un dato muy interesante, probablemente tengas que ver con... Eh, 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 que, le, que el lenguaje sea entendible. Y entonces, a lo mejor vas a pedir peritajes. Entonces, vas a ir, por ejemplo, con la escuela normal del Estado. Oigan, ¿cuál es el nivel educativo aquí en el Estado? Pues, el nivel educativo promedio es: me voy a inventar uno, quinto de primaria. Me lo estoy, me lo estoy sacando de la manga. Pero pueden pensar ustedes primero de secundaria, o segundo de secundaria, o sexto de primaria. Piensen en el nivel que ustedes quieran. Entonces, puedo no ir con la normal del Estado, o la sucursal de la Universidad Pedagógica Nacional. Oigan. Esta pregunta, tal y como está redactada, se entiende para personas que tienen este nivel. Y entonces probablemente la tengas que corregir. A ver, aquí tenemos que recordar en una cuenta a Jorge Luis Borges, ¿no? Borges decía, no se pueden usar todas las palabras del diccionario, solo aquellas palabras del habla común, las palabras que se entiendan. De manera tal que la pregunta no debe ser confusa para la ciudadanía. A lo mejor no es confusa para ti, pero tú hiciste un doctorado en Wittgenstein y eres doctor en, doctor en materia de lenguaje, pero, pero tú no eres la persona a consultar, es la ciudadanía, ¿no? El diseño de la boleta. El diseño de la boleta también debe de ser tal que no que, que oriente el resultado. Voy a poner un ejemplo. Disculparán ustedes lo oxidado de mi inexistente alemán. Pero vamos a hablar del Anschluss. 1900, ¿qué fue? 36, creo, ¿no? El Anschluss. O sea, la anexión que hace la Alemania hitleriana de Austria. Se la agandayan, se la anexionan. Y después hacen una consulta. ¿Está usted de acuerdo con que Austria se unifique en el Gran Reich alemán? Digamos que la pregunta no tenía tanto problema. Pero cuando veías la boleta, fíjate, tenía sí y no. El sí tenía un círculo así. Pero grandote, grandote. Marcar. El no, un circulito así. Ahí él me diría, pero es que la pregunta no está orientando, no, güey, la pregunta no, pero la boleta sí. O sea, claramente, pues marca el, el grandote, ¿no? Sí, como, y más si había fuera uno de las SS ahí checando cómo votaba. Bueno, entonces, también hasta en el diseño de la boleta se tiene que tener mucho cuidado. Les voy a presentar uno. Miren. Vamos a poner el de la consulta eh, 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 federal de hace un par de años, miren. Sé sí que no se ve muy bien, pero es la mejor imagen que conseguí. Ahí está. Yo sé que la pregunta ha sido muy cuestionada. Hay quien ha considerado que no era lo suficientemente clara. Pero ahorita no estoy hablando de la pregunta, estoy hablando de la boleta. Ahí está. No, no está más grandote un cuadrito que otro. No es un, un cuadro y otro es un círculo. No, el, el sí casi no se ve, pero el no se ve mucho. ¿Se fijan? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Hay que tener también cuidado, cuidado con esto. Ahora, ¿cómo ejecutar? ¿Cómo ejecutar? Eh, a nivel federal y, y en la mayoría de las entidades, se establece la posibilidad de que estas consultas sean ejecutadas siguiendo eh, con el método tradicional de papel, imprimir las boletas, se suelen llamar papeletas, las papeletas en papel o el uso de medios electrónicos, por ejemplo, urnas electrónicas. Eh, yo soy un convencido del uso de mecanismos electrónicos, pero, pero yo creo que per se no son una finalidad. O sea, ¿cuál debe ser el fin? Que la mayor parte de la población pueda votar. Ese es el fin. O sea, ese es el derecho que nosotros como titulares o como parte de un OPLE tenemos que garantizar, ¿no? Que la mayor parte de la ciudadanía que quiera votar tenga cerca un centro de votación. Pero la realidad es que también, pues sobre todo en lo, bueno, también en lo federal. Y tenemos problemas de presupuesto, ¿no? De repente no alcanza. Entonces, a veces el uso de mecanismos electrónicos favorece. Y el reducir costos. Y entonces, aquí voy a empezar a platicar, en este momento ya, voy a empezar a platicar de una experiencia que me tocó conducir. A mí me tocó conducir, junto con mis, en mi otra vida, en mi vida de consejero entre 2014 y 2020, el plebiscito del de municipio del Marqués en Querétaro en 2016. Entonces, les voy a platicar a partir de esa experiencia. Las leyes de participación ciudadana de las entidades. Establecen que los la mayoría, por no decir que todas, establecen que los ayuntamientos pueden pedir plebiscitos o referendos, que los deben de pedir pedir a los institutos electorales locales. Entonces tuvimos la elección 2015 y al poquito tiempo, como a los cuatro meses, nos llega el señor presidente municipal del municipio del Marqués a pedirnos que ejecutáramos un plebiscito. Lo primero que tuvimos que hacer fue ponernos a estudiar el asunto, ¿no? era el primero que se iba a hacer en Querétaro. Y era desde luego el primero que nos tocaba a nosotros. Si, si el asunto se podía consultar o era una materia excluida, revisar la pregunta y pues preparar todo lo relativo a la ejecución del plebiscito. Primero, ¿para qué la, ¿cuál era la consulta que querían hacer? Si se concesionaba o no el servicio de recolección de basura en, en áreas públicas. O sea, el camión que pasa recogiendo basura en la calle. ¿No? Las áreas públicas. Si se concesionaba o no se concesionaba. Ese era el tema. Nos pusimos a revisar. Pues sí, 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 sí se sí, sí puede, sí, sí es un asunto a consumo. La pregunta, le hicimos algunas adecuaciones, ahorita se las voy a presentar. Pero donde empezamos a tener problemas fue en el presupuesto. Llega el presidente municipal, nos hace la, la propuesta, nos lleva el acta de cabildo. Y entonces nosotros le dijimos: mire, don presidente, sí, con mucho gusto vamos a estudiar el asunto. Ya que lo estudiamos, para ver si se podía o no, porque era lo primero, bueno, pues a presupuestarlo. Pues, a ver, don presidente Municipal, véngase. Mire, porque ¿quién tiene que pagar esa consulta? ¿La paga el instituto? ¿La paga el Poder Ejecutivo? ¿Hay que pedir una ampliación a la legislatura del Estado? O sea, son problemas tácticos que el Ople tiene que resolver. En el caso de Querétaro, como en el caso de la mayoría de las leyes locales, dice, si te lo solicita el municipio, el municipio paga. Ahora, la pregunta es: ¿quién presupuesta? Presupuesta el instituto, ¿no? Porque ¿quién va a ejecutar el procedimiento? El instituto. El instituto hace el presupuesto y el municipio es el que paga. Pero hay un problema que ustedes conocen muy bien: los municipios en México no tienen recursos. Digo, a lo mejor con la excepción de San Pedro Garza, García y algún otro municipio en el país, los municipios, esos sí han vivido en la austeridad franciscana casi siempre. Oiga, pero yo conozco que tal el presidente municipal tiene un soldote. Bueno, estoy hablando de la administración municipal, Eso es de lo que estoy hablando. Si mandamos llamar al presidente municipal, mire, ya presupuestamos, mire, hay que hacer esto, poner tantas casillas, centros de votación y todo esto. Muy bien. le sale, creo que le salían más o menos en 6 millones de pesos. Cuando dijimos la cifra, el presidente municipal no se cayó de la silla porque la silla estaba bien puesta. Y entonces, literal, oiga, no, no, lo puede dejar más bajito. Oiga, este. No. O sea, no. literal a regatear. Y le dijimos, mire, don presidente, eso es lo que cuesta con el modelo tradicional. Ponemos casillas, ponemos, imprimimos documentación y papelería electoral, eso es lo que sale. Pero le tenemos una opción, y usted. La ley de participación ciudadana dice que se pueden usar eh, urnas electrónicas. Eh, sistemas de votación electrónico. Podemos usar urnas electrónicas. Nosotros no tenemos, pero tiene el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco, que tiene unas muy buenas urnas, que incluso el propio Partido de Acción Nacional ha usado para la elección de sus dirigencias nacionales. Bueno, Jalisco nos las presta. Sí hay que pagar algunas cosas. Por ejemplo, hay que pagar el transporte, el embalaje. Porque no es de que agarras allá fuera del mercado una camioneta y órale, ahí vayan echando las urnas. No, a ver, hay que embalarlas. Esto es serio, ¿no? No cualquiera las puede transportar. Tienes que contratar un seguro, ¿no? No es así como seguro, debías ser un seguro muy especializado. Tienes que, te van a estar mandando personas para cuestiones de programación y demás. Les tienes que pagar el transporte, los días. O sea, sí hay que pagar. Pero se reducían mucho. A poquito más arriba de dos millones de pesos. O sea, le bajábamos cuatro millones de pesos con la urna electrónica. Obviamente el presidente hispano dijo, urna electrónica, claro que sí, vamos con la urna electrónica. Pero tú no puedes tomar esa decisión así como así. Por ejemplo, ¿qué necesitas revisar? Primero, si tu legislación te lo permite. La mayoría lo permite. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿está la infraestructura necesaria? Por ejemplo, en la mayor parte del municipio hay luz. Si es un municipio donde no hay luz o donde el servicio es intermitente, ahora, ahí probablemente sí te puedas ir con urnas electrónicas, sí si y solo si tengan un sistema de batería que te aguante toda la jornada electoral. ¿no? O sea, Tú tendrías que pensar en urnas electrónicas que van a estar funcionando con su batería. ¿Qué, ¿Qué les gusta? ¿Ocho horas? ¿Y yo no conozco pero puedo estar equivocado, o sea, hablo de mi experiencia. Yo no conozco una urna electrónica en México que te aguante todo ese tiempo. Estas de Jalisco tienen pila, e y, y, y incluso te, tenías pilas de más, pero no te aguantaban toda la jornada. Entonces tienes que revisar eso. Tercero, tienes que garantizar la secrecía y la autenticidad del voto. ¿El sistema de urna electrónica te garantiza la secrecía y la autenticidad? Por ejemplo, ustedes lo vieron. Ayer hubo votaciones en Brasil, ¿no? Segunda ronda. Y todos sabemos que Brasil usa urnas electrónicas. Pero a pesar de que en la misma noche se dieron lo, los resultados, uno dice, ¿por qué no son inmediatas? O sea, debería ser: se cierran las casillas, le picas un clic, la manda por Internet y en cinco minutos tener los resultados completos de todas. No, ¿por qué no? Porque no son urnas que se conecten a Internet. Dicho de otra manera, usar urna electrónica no es exactamente igual a transmitir la votación por Internet. Brasil usa urna electrónica, pero no transmite votación por Internet. Las urnas de Jalisco nos permitían transmitir por Internet o no transmitirlo por Internet, sino no. imprimir el acta, guardar en el cerebro de la, de la computadora los resultados y luego llegar y vaciarlos. Si tú te vas por la opción de que sí, sí transmitan, tienes que verificar que sea un lugar donde sea transmisión, donde haya transmisión. Pues es que en todo México es este territorio telcel, ¿no? Ni madres. Les voy a dar un dato nada más. Oaxaca. El porcentaje de la población que en Oaxaca tiene acceso a internet es el 29%. O sea, la mayor parte del estado de Oaxaca no tiene acceso a internet. O sea, no solamente es que puedan, o sea, si sí es que puedan comprar, no sé, un teléfono, una computadora, sí, sí. pero también es que haya cobertura. En la mayor parte del estado de Oaxaca no hay cobertura. Oiga, pero ¿cómo no? Si cuando yo fui ahí en la capital, pues sí, en la capital. Pero, a ver, vete a Chile. O sea, no, no, vamos, lo que estoy tratando de decir es que tienes que conocer el lugar donde se va a ejecutar el plebiscito o el referendo. Porque si no, es como cuando toman decisiones centralistas, ¿no? Yo digo, pues sí, desde un Starbucks en Polanco todo México se ve igual, pero salte tantito de Naucalpan, papá. O sea, date cuenta que México es muy diverso. Pero eso a veces nos pasa también en las entidades. O sea, a veces pensamos que todo los es Monterrey. No, perdón. Todo Yucatán es Mérida. No, perdón. Todo Veracruz sí. es Jalapa. No, perdón. Entonces, cuando, cuando hablamos de mecanismos de este tipo en lo local, tenemos que conocer el Estado. Además, bueno, este es un diplomado en Oples, ¿no? ¿Qué no se supone que uno de los argumentos que usamos para sostener la existencia de los Oples es que las consejeras y los consejeros y el personal conocen su Estado? Aquí se demuestra si lo conoces o no. Sí, sí, usamos unas electrónicas, es más barato. Sí, que transmitan por internet, somos bien modernos. Oiga, don, resulta que en el 72% del territorio municipal no hay transmisión de internet y en el 40% no hay luz. ¿No? Entonces, es necesario que hay ahí es donde demostramos si conocemos realmente nuestra entidad. O nomás nos llenamos la boca diciendo que, que la conocemos. Esto es importante. Voy bien. Nos fuimos por la urna electrónica. Ahora, déjenme platicarles algo. Cuando se decidió la posibilidad de la urna electrónica, fue un voto dividido. Lo que voy a platicar se discutió en mesa de consejerías, pero también se discutió en público, y por eso lo estoy diciendo. No estoy revelando nada que no pueda decir. Había consejerías que estaban en contra del uso de la urna electrónica. Y daban razones, o sea, no era simplemente, no, no, a mí no me gusta. No, daban razones. A ver, la gente no está acostumbrada. La gente vota en papel. México no está acostumbrada a una electrónica. En este estado y más en este municipio, nunca se ha usado una electrónica, siempre se ha votado en papel. Y además, hay una buena parte del municipio que es zona rural. Va a ser más complicado que la gente quiera votar en una electrónica. Sin embargo, la mayoría que votamos por la una electrónica, digo votamos porque yo también voté por esa opción, dijimos: a ver, si lo hacemos con papel, la consulta no se va a hacer. No la puede pagar el municipio, no se va a hacer. Y nosotros primero tenemos que encontrar el cómo sí antes que el cómo no. ¿Por qué? E insisto en esto para que no me digan populista. ¿Por qué? Porque es un derecho humano, es un derecho político electoral que está en la Constitución, el artículo 35, votar en las consultas populares. Tenemos que encontrar el cómo sí, no el cómo no. Eso es lo primero. Segundo, es cierto, la gente no está acostumbrada a votar en urna electrónica, pero el mecanismo es muy sencillo. La forma de votar es muy sencilla porque son pantallas touch. Entonces, es sencillo, pero además podemos hacer un ejercicio de difusión para que la gente se familiarice con las máquinas. Entonces decidimos, vámonos con las máquinas. Muy bien. Siguiente paso, hay que hacer la difusión. Miren, cuando un OPLE, igual que sucede con el INE, pero vamos a hablar de OPLES, aprueba la celebración de una consulta popular, plebiscito, referendo, es el Ople el único que el, el que se encarga de la organización de poner las casillas o centros de votación, de diseñar la documentación y material electoral incluyendo en su caso la boleta electrónica y es el único que se encarga de la promoción en principio de este tipo de consulta. Las autoridades no lo pueden hacer, pero puede haber grupos sociales que lo quieran hacer. A favor o en contra. Insisto, no autoridades. Las más autoridades no pueden. Estoy hablando de la sociedad. Entonces, pues hay que fijar topes de gastos de campaña. Y el OPLE está obligado a difundir las razones a favor y en contra. No de la celebración de, del mecanismo, esa ya se aprobó, sino para votar a favor o votar en contra. Aquí tenemos un problema. ¿De dónde sacamos las razones? nosotros los consejeros y consejeros ponemos a pensar a ver miren, mañana vayan a su casa a pensar 10 razones de por qué sí y 10 por qué no le decimos a los compañeros de la organización electoral órale ahí, estudiense el asunto y me dan mañana 10 por qué sí y 10 por qué no no lo que se hacen son foros y lo que hicimos nosotros fueron foros donde invitábamos a quienes estaban a favor de la concesión y quienes estaban en contra a que fueran y expusieran los puntos de vista para lograr dos cosas. Primera, que la ciudadanía nos escuchara, tanto a favor como en contra. Y segunda, para sacar nosotros los argumentos y presentárselos a la ciudadanía en todas las actividades de promoción y en todos los promocionales de la, del, del plebiscito. Entonces, el instituto no se lo puede inventar. Lo ideal es que salgan de la propia ciudadanía. Ahora, aquí hay una cosa muy importante. No podemos ser ingenuos. Un consejero electoral, una consejera electoral tiene que obrar de buena fe, siempre, siempre, pero no con ingenuidad. Detrás de esta consulta había un problema entre partidos políticos. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando viene la elección constitucional de ayuntamiento gana un partido, pero gana por poquito, por poquito. Hagan de cuenta casi, casi como la elección de ayer de Brasil, no tan cerrada, pero muy cerrada. Bueno. El candidato a presidente municipal perdedor, el que perdió por poquito, insisto, entró como regidor plurinominal al ayuntamiento. Entonces, ya se imaginarán cómo se puso allá adentro. Y socialmente seguían muy confrontados. Entonces, sabíamos que era un tema, no solamente una decisión pública, sino también de un enfrentamiento político. Entonces, tuvimos que ser muy cuidadosos con la organización de los foros para que la cosa no se saliera de control. Afortunadamente no fue bien. Ahora, los foros se hicieron en varias comunidades de la, de la, del, del municipio, no solo en la cabecera, porque si no volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no solo en la cabecera. Y lo que hacíamos en estos foros es que llevábamos la urna electrónica, llevábamos la urna electrónica con una pregunta inventada de otra consulta, para que la gente la viera y le pudieran picar y ahí le dieran. Entonces, llegaban, por ejemplo, las familias llegaban con los hijos y el niño chiquito, Oiga, le puede, sí, sí, que vote su hijo, hay que le pique. No era la consulta, era para que se familiarizaran con la urna. Después nos pusimos a hacer también la promoción. Les voy a enseñar, miren, les voy a enseñar uno de los, de los carteles que se usaron para la promoción, que también fue este, ay, no es para acá, ay, no. Para arriba. Perdón. Miren. Aquí está. Este es uno de los carteles que utilizamos. La identificación clara de la autoridad electoral. Esto es muy importante porque si no la ciudadanía piensa que es un partido político. Es que se identifique muy claramente que es la autoridad electoral. Después, la pregunta. Ahí está la pregunta. Que fue la misma. O sea, difundimos la pregunta desde antes. Que fue la misma que venía en la boleta. ¿Está usted de acuerdo en que se concesione el servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos en el municipio de Marqués, Querétaro? Ahí está. Las ilustraciones para facilitar. Los argumentos a favor y en contra, miren, ahí están. Esos nosotros no los sacamos, o sea, no fuimos los consejeros los que dijimos, ah, en contra prestar el servicio de atribución con el municipio. No, lo sacamos de los foros. No ser, a favor, no ser los empleados del municipio que prestan el servicio. Eso lo sacamos de los foros. No nos lo inventamos nosotros. Lo sacamos de los foros. Y un par de definiciones. Plebiscito. ¿Qué es plebiscito? Porque no se había hecho. Entonces, pues, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿Qué es plebiscito y qué es concesión? Las fechas y la ubicación de las casillas. Este es un ejemplo. Ahora, ojo, ojo. No lo estoy poniendo así como, oh, vean qué fregones, qué bien lo hicimos. No, lo estoy poniendo simplemente como ejemplo. Lo cual quiere decir que está sujeto también a su crítica, ¿eh? Porque válidamente me pueden decir, oiga, doctor, la pregunta está muy poco entendible, ¿no? La pregunta no debe haber hecho simplemente servicio de recolección de basura. O sea, nada más estoy tratando de ilustrar. Muy bien. A ver. Ahora, ahí les va una pregunta. Ahí les va una pregunta. ¿Cómo hay que hacer la promoción? Cuando es un plebiscito estatal o nacional o consulta o referendo, pues hace un uso de radio y televisión y todo esto, ¿no? Pero cuando es en un municipio, ¿cómo haces la promoción? O sea, ¿basta con radio y televisión? ¿O se les ocurre que hay que hacer algo más? Y si se les ocurre que hay que hacer algo más, ¿qué más hay que hacer? Adelante, Rosa Estela. Eh, bueno, este, acá en el estado de Oaxaca, estoy en el municipio de Juxlahuaca, y aquí utiliza, este, bueno, hay radios comunitarias, hay, este, hay un, un carro publicitario, que es el que pasan incluso las asambleas cuando se hacen asambleas de bienes comunales o para la elección de eh, regidurías de usos y costumbres, este... Entonces, es, son los medios que utilizan eh, el, el volanteo, es lo que utilizan. Este, o en alguna fiesta, eh, siempre es el se corre la voz de que va a haber una reunión, va a haber alguna actividad, un tequio y ese tipo de cosas. Gracias, Rosestela. Sí, te, te escuché nada más conecté la computadora. Y Rosestera nos, nos, nos lo dice con, con mucha precisión y tiene toda la razón. A ver, no basta con radio y televisión, porque probablemente ahí no lleguen. Oiga, como no? o sea, de, después de la Rosa de Guadalupe, ahí salía el, el anuncio. No, no, espérame, no. Es puede que no lleguen. Entonces, ¿cuáles son los medios de comunicación de esas comunidades sobre ese municipio? Entonces Rosestela nos dice, por ejemplo, en su estado, las radios comunitarias. Y ahorita me levanta la mano. Oiga, doctor, yo vivo en Chihuahua, ¿cuál Radio Comunitaria. Okay, pero hay otras cosas. Por ejemplo, las fiestas del lugar, fiestas patronales. Vas el día de la fiesta patronal y te pones a volantear. Por ejemplo. Otra, el perifoneo, que nos dice Rosestela, que es creo que típico de todo el país. El perifoneo, claro, también el perifoneo. Contratas un perifoneo. Otra, los días de tianguis o de mercado. Ya ven que hay lugares donde el, el día de te en el mercado es el miércoles y en otros, por ejemplo, el domingo. Te vas a volantear esos días, contratas el perifoneo de esos días. Entonces, no basta, no basta con que digas, tengo tiempo en radio y televisión, no, a ver. Claro, hay que usarlo, claro, hay que ir a las entrevistas de radio. O sea, entonces, vamos, esa parte hay que hacerla, pero lo que no puedes hacer es confiarte nada más en eso. Tienes realmente que conocer la dinámica del lugar. ¿Cuál es la dinámica del lugar? A nosotros, en lo personal, eso nos funcionó muy bien. Conseguimos los días de tianguis o de mercado y era cuando perifoneábamos y era cuando repartíamos los volantes. Porque, por ejemplo, tienes en una, en una comunidad más o menos grande del municipio, tienes el día del tianguis. Van a llegar personas de otras comunidades o rancherías. Entonces eso te permite impactar más. El perifoneo es muy buena opción. En algunos estados, no en todos, ¿eh? ahí chequen su legislación. En algunos estados se pueden contratar camionetas eh, con anuncios. Entonces, no solamente es el perifoneo, sino traen un anunciote, ¿no? Y van circulando por la calle con el anuncio. En algunos estados se permiten, otros no. Ahí, por eso, no, no se los digo como una regla general, sino revisen. En todo caso, depende de, del conocimiento que ustedes tengan del lugar donde se va a realizar, ¿no? Pero lo importante, insisto, es que no nos confiemos solamente, pues, en radio y televisión, no, pues... Ya fuimos al noticiero de don Fulano, que es el más escuchado. Sí, güey, en la capital, pero no en todo el estado, allá no lo escuchan. No, pues es que, a ver, la típica de consejeros que no saben, ¿no? No, a ver, la, la, la de comunicación, se de comunicación, Oye, este, por favor, consigue una entrevista con Fulanito de tal, en tal estación. ¿Por qué? Porque es la estación que oyen. Pero la que oyen allá en ese municipio es Radio Cañón o La Pantera, esa es donde te, esa es donde tienes que, esa es a la que tienes que ir, no a la que tú escuchas. ¿Me van siguiendo? Porque, la, no, porque tú no eres el público, o sea, el público es otro. Entonces, ¿esa, a, ¿a dónde tienes que ir? Pues a esa, a esa. Bien, veo que aquí hay otro comentario, dice, microperforados en transporte público. Claro, Fabiola, muy bien, sí, o sea, ahí hay que hacer un ejercicio de, de imaginación. Oye, mira, espectaculares, también puede ser, también puede ser. O sea, lo que estoy tratando de decir es que tenemos que ubicar cuáles son las maneras. Esto es un poco como promocionar el voto migrante, ¿no? O sea, promocionar el voto migrante no es que el consejero o la consejera vaya. O sea, a veces hay que ir porque tienes que difundir los derechos. Pero aparte tienes que entender cómo se da la dinámica entre las comunidades. Por ejemplo, hay comunidades que tienen sus propias estaciones de radio. Hay otros que se comunican porque tienen grupos en WhatsApp. Tienes que conocer. O sea, ya fuiste y los visitaste. Aprovecha para ver cuáles son los, los mecanismos de comunicación o de interacción. Muy bien, seguimos. Los centros de votación. A nivel nacional y en las leyes locales también, normalmente se dice, tiene que ser en, preferentemente en las casillas de la última elección constitucional, pero se puede juntar más de una casilla en un centro de votación. ¿Por qué? Por un tema de costos, ¿no? Como podrá ser evidente para ustedes, un tema de costos. Bueno, entonces sí, eh, eh, también esto se puede hacer y reduce costos. Muy bien. Mesas directivas de casilla normalmente son mesas más pequeñas. Primero, porque no hay representación de partidos políticos. Segunda, porque solamente se tiene que consultar, solamente se tiene que computar una elección, no tres o cuatro o seis. Entonces, normalmente tienes presidencia, secretaría, escrutador o escrutadora y dos suplentes generales. Ya, ya. Entonces, tienes que capacitar menos gente. Y las tienes que capacitar para menos cosas. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que en general es más sencillo. En nuestro caso, con el uso de la urna electrónica, fue todavía mucho más sencillo, porque no tenían que contar los votos. Una de las facilidades de la urna electrónica es que no se debaten los votos. Ya ven que actualmente se tiene que debatir. No, es que tiene dos marcas, es que no usó la X, es que subrayó, es que la mano del muerto. Entonces, todo eso. Todo eso, perdón, tengo que contestar este. Todo eso, eh, eh, se, esa discusión ya no existe, porque la pantalla es táctil, y entonces le picas en el sí o le picas en el no, en el a favor o en el contra, en contra, o en su caso en el anular el voto. Pero no hay una opción de sí, pero, no, pero. Y no pueden poner anotaciones allí, me van siguiendo. Entonces, no tienes problema. Esa, esa parte corre muy rápidamente y con mucha sencillez y mucha facilidad. Ahora, incluso el acta, estas máquinas de cómputo, lo que te hacen es que te generan el acta por sí mismas. Entonces, nada más le tienes que picar, ¡pum! Y te imprimen el acta. Así como si fuera un recibo grande, te imprimen el acta. No hay medio problema. Ahora, en el caso de las urnas de Jalisco, como sucede también con las de Venezuela, imprimen, y esto es importante para lo que sigue, te imprimen una cosa que se llama testigo del voto. Estás frente a la pantalla, ya vas a votar, ya te verificaron tu credencial, puedes votar, vas a votar. Sale la pantalla. La pregunta, ¿está usted a favor o en contra? Le picas a favor. Te sale una segunda pantalla que te dice, ¿usted le picó a favor? ¿Está de acuerdo? para que, ay, ay, me equivoqué, no, 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 no estoy de acuerdo, te regresa a la anterior, o sí, sí estoy de acuerdo, le picas. Entonces en ese momento ya tu voto queda registrado en el cerebro de la computadora y en una pequeña eh, urna que está al lado, se imprime un testigo del voto que lo alcanzas a ver, donde es un testigo que dice cuál es el sentido de tu voto y se queda ahí guardado, tú no te lo llevas, se queda ahí guardado dentro de la máquina. Muy sí. bien, esto es importante para lo que vamos a platicar a continuación. Se hizo la votación, todo fluyó muy bien, no tuvimos mayores problemas, una, una urna se quedó sin batería, tuvo ahí algún problema, se sustituyó por otra, no hubo problema, todo fluyó muy bien. Bueno, estábamos en sesión permanente. En ese momento, estábamos nosotros en la mesa de, de presidencia, todos los consejos y las consejeras, nos avisan que llegó el, el regidor que les platiqué, o sea, el que había quedado en segundo lugar que quería hablar con el presidente, que estaba muy enojado, ¿qué pasó? es que ya sabemos que ganó el que sí se concesione, pero hay muchas irregularidades estaba muy enojado porque le había dicho a alguien quién sabe quién, que, que su opin que, que lo que él quería había perdido porque él quería que no se concesionara, que había ganado el que se concesionara, entonces sale el presidente, mire don, no, apenas están digo, ya se cerraron las casillas están llegando las, como las máquinas sin ningún problema, pero todavía no hay resultado usted, pero es que ya, no, no, a ver, no hay resultados y no hubo encuestas de salida. Entonces, lo que le dijeron es falso. Espérese tantito. Si quiere, quédese aquí, mire, pase, tomes un café descafeinado para que no se me acelere más y aquí nos vamos a ver. Mientras pasa eso, y perdón el comentario escatológico que voy a hacer, nos salimos. Yo me voy al baño. Y cuando estoy en el baño, oigo la voz de la secretaria de presidencia que me dice, maestro vado maestro. Y yo me quedé. ¿Me vienen a sacar del baño? O sea, Primero me enojé y después dije ¿por qué me vienen a sacar qué pasó? Porque no es normal. Bueno, entramos de nueva cuenta a reunión y les voy a platicar lo que pasó. Ya ven que les dije que era una votación electrónica. Entonces llegaban, se bajaba la información, con, se conectaban las máquinas, se bajaba la información y se hacían unos concentrados, unas hojas con los concentrados. Bueno, alguien imprime esos concentrados y los empieza a circular en el salón de sesiones, donde estaban los representantes de partido y donde estaba la prensa, y donde estaba también este señor y el público en general, ¿no? Nosotros estábamos en receso, pero pues en el salón allí estaba la gente, ¿no? O sea, no estábamos formalmente en sesión, pero se circula este documento. Y nos damos cuenta que el documento está mal, que tiene las columnas cambiadas, que donde decía sí estaba el resultado del no. Y donde decían no estaba el resultado del sí. En ese momento, uno se empieza a imaginar todo. Nos van a destituir, nos van a hacer procedimiento de... Y empiezan a buscar un puente para aventarse. Pero antes de hacer eso, hay que resolver el problema. O sea, lo primero es resolver el problema. Ya tenemos la bronca hay que resolver. ¿Qué hacemos? Lo primero, no, no, pues no pasa nada. A ver, los consejeros y las consejeras no estamos allí. Estábamos afuera. Estamos aquí en, este, en, en esta oficina del presidente. Este, no es un documento oficial, no se circuló en sesión, simplemente desconozcamos. Y dijimos: no podemos hacer eso. A ver, lo repartió nuestro personal, trae nuestro logo. O sea, no podemos, o sea, no podemos hacer eso. Bueno, digamos simplemente que fue un error, pero que, que lean las columnas cambiadas. No, a ver, esto es algo serio. ¿no? ¿Cuál era el principio que teníamos que tutelar? Porque siempre que tienes un problema en materia electoral para resolverlo, más importante que las reglas son los principios. Entonces pues tú tienes que tener muy claro cuál es el principio que tienes que tutelar. En la este certeza. caso, ¿cuál era el principio que estaba en riesgo? La certeza. Exacto. Tiene toda la razón Juan Ignacio. Tiene toda la razón eh, Teresa. Certeza. Eh, Rosestela, querías comentar algo? No. Perfecto. Certeza. El principio de certeza. Lo que teníamos que garantizar la certeza. ¿Cómo garantizas la certeza? Haciendo un recuento, ¿no? Ahora, aquí les va la pregunta. Le van dos preguntas. Una, ¿se puede abrir un paquete electoral sin causa o siempre tiene que haber una causa? Siempre tiene que haber una causa. Hay criterio del tribunal. O sea, no es abrirlo y lo borras. Siempre tiene que, haber una, tiene que haber una causa. Porque si no hay causa, puedes provocar la nulidad como órgano electoral, que te anulan una elección por tus errores, ese es el, ese, ese es, ¿cómo decirlo? Esa es la causa por la que uno se queda calvo. O sea, no, o sea, ese es un error que no puedes cometer. O sea, no, no se puede anular una elección porque la autoridad no hizo bien las cosas. Eso es imperdonable, casi, casi, ¿no? Bueno, entonces, no podíamos abrir así nomás por abrir, ¿no? Porque causa legal no había. Había una confusión, pero no había una causa legal. Entonces yo les pregunto, ¿los votos dónde estaban? ¿En el cerebro de la computadora o en los testigos del voto? ¿Dónde estaban los votos? En el cerebro de la computadora, porque fue voto electrónico. Los votos eran electrónicos. ¿Dónde estaban? En el cerebro de las urnas electrónicas. Entonces, lo que no podíamos hacer era entrar al cerebro de las urnas electrónicas. Porque eso sería, haciendo la analogía, como abrir el paquete electoral. ¿Me van siguiendo? Ahora, eso se podía hacer, si sí, tecnológicamente era posible. Pero eso que nos lo ordenara un tribunal, pero nosotros no. Porque si nosotros lo hacíamos, el tribunal nos podía decir: Pues sí, vi que te equivocaste, vi que qué brutos que imprimieron chuecas las hojas, pero no había causa legal, por lo tanto, por tu, por tu error, por abrir lo que no debías abrir, anulamos la elección porque no hay certeza. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a contar los testigos del voto. ¿No? ¿Se acuerdan que les dije, está el voto, pero está el testigo? Entonces, lo primero no, que les pregunté fue, a ver, ¿hay algún incidente en alguna casilla de alguien que haya dicho, yo voté por el no y el testigo dijo que sí? No, no hay. A ver, revísenme bien. No, no hay. ¿Hay algún reporte en los medios de comunicación porque se están monitoreando ese día, no? De que alguien se haya quejado de eso, no, no, no hay. O sea, nadie se quejó. Ok, entonces, podemos válidamente suponer que en eso no hubo problema, que sí hay una correspondencia entre el voto electrónico y el testigo del voto. Sí, doctor, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recontar los votos, los testigos. Regresamos a sesión y decimos, miren, en el documento que se les, se les entregó, hay este error, las columnas están cambiadas. Cuando dijimos eso, yo me acuerdo como, como en salón de primaria, nada más soy yo. Pero antes de dar la palabra dijimos, lo que vamos a hacer es en este momento acordar un recuento total de los testigos del voto. Y nos vamos a organizar como un recuento. O sea, los representantes de los partidos pueden nombrar personas y vamos a hacer seis mesas de trabajo, presididas cada una por un consejero o una consejera. Ya se imaginarán cómo estaban los compañeros de los medios y con toda razón, cómo estaban los de los partidos y con toda razón. Ahorita les voy a poner la foto, pero cuando llevábamos a recontar a la tercera casilla, el compañero representante del PRD levanta la mano y dice: Oigan, miren, ya vimos, sí fue como nos dijeron, nomás se invirtieron las columnas, pero ya vimos que todo está en orden. Dejémoslo así, ¿no? Y todos los demás representantes, sí, sí, todos estaban dados. o sea, se dieron cuenta del error. Imagínense que ustedes son las consejeras o los consejeros. ¿En ese momento suspendes el recuento o le sigues? Claro, le sigues, no acabas. Oiga, oh pero si ya los de los partidos... Sí, a ver. En ses... Miren, este es un aprendizaje para la vida. En sesión te puede decir un partido una cosa y en la impugnación te va a decir otra. Y es válido, no estoy hablando mal de ellos, es válido. O sea, son las reglas, las reglas se los permiten y hacen uso de las reglas, está bien. No lo digo como queja. Lo digo para que ustedes se protejan. Entonces, lo que dijimos es: hay que agotar el procedimiento, como nos dice Teresa, y tiene toda la razón. Disculpen, pero no vamos a acabar. Esa fue la sesión más larga que me tocó como integrante del Consejo General de López de Querétaro, porque acabamos pasar a las nueve de la mañana al día siguiente. La verdad es que el único que se quedó de los partidos todo el tiempo fue Morena, por conducto de su representante estatal. Fue el único que se quedó todo el día y toda la noche fue el único, los demás, les digo, la tercera casilla dijeron, la Palomas esto no importa, les voy a poner una foto, miren déjenme, nada más denme un minutito porque les digo que, tenía mis archivos abiertos y se me cerraron entonces espérenme tantito, pero es que este sí se los quiero poner porque creo que puede ser interesante Ay, no está. ¿Cómo andamos de tiempo? Sí, sí, me da tiempo. Denme un segundito. Aquí está. Denme un segundo. No, a ver. Perdón. ¿eh? Me está descargando el documento que se me cerró. Pero esto se los quiero mostrar. Y abre. Ahí está. Aquí está. Mira, vamos a abrir el documento. Vamos a abrir aquí el documento para que lo vean. Ahí está ya. Les voy a proyectar el informe del plebiscito. Este, ¿sí, ya, ¿ya se ve ahí? ¿Sí se ve? Perfecto. Miren. Podemos ver varias cosas, pero quiero enseñarles. Miren, bueno, vamos a ver rápidamente. Miren. Esta es la urna. ¿La ven? ¿Ven la pantalla? Sí. Lo que está al lado izquierdo es donde aparecía, aquí aparecía el testigo del voto, la ciudadanía lo veía y caía aquí. Muy bien. Entonces, lo, lo que contamos fueron los papelitos que estaban aquí. Aquí en la ejecución. Miren. Ahorita me voy a regresar, pero es que quiero que vean cómo hicimos el recuento. Miren. Esta es la jornada. Aquí está. Estas fotos. Son en el recuento. Estas fotos son en la noche, madrugada, de que tuvimos que hacer el recuento. Este es el salón de sesiones. Vean cómo, como en cualquier recuento, hicimos las unidades o las mesas. Por ejemplo, vamos a ver la foto de la izquierda. La compañera que está aquí a la izquierda era consejera en ese momento, mi compañera Yasmín Escoto. ¿Ven, ven que tienen estos papelitos aquí? ¿Lo ven este montoncito? Esos son los testigos. Esos son los testigos del voto. Ella nos está contando. El señor que está aquí es el representante suplente del PRI. ¿Se fijan? Vámonos aquí a la derecha. A la derecha, fíjense, en la imagen a la derecha, este señor de saco es el representante y presidente de Morena en el Estado. Les digo que es el único que se quedó todo el tiempo. El señor que está aquí en medio es el señor secretario ejecutivo, hoy consejero, el consejero Carlos Ellarte. Esta señora con el fular es mi compañera consejera Gema. Este señor de aquí soy yo, no tan guapo como estoy ahora, pero este soy yo y la compañera Rosa Marta del área jurídica acompañándonos ahora ella es consejera tuvimos buena mano salieron sobre todo los consejeros y consejeras salen del Instituto de Querétaro porque teníamos buena mano ahí estamos haciendo el estamos haciendo el recuento allí ahí lo estamos haciendo me van a decir por qué no lo hizo el consejo municipal porque no teníamos consejo municipal no tenía caso nos podíamos ahorrar el recurso y salía de nuestro sueldo o sea nuestros, vamos, nosotros lo hacíamos pues, parte, como parte de nuestro sueldo no entonces lo hicimos nosotros Así lo tuvimos que hacer. Así lo tuvimos que hacer. Les voy a enseñar otras fotos para que veamos esto. Miren, lo que les decía la promoción, me decían el microperforado, aquí está. Este es un, un camioncito que hacía la, la publicidad, pero también hacía perifoneo. Las entrevistas de radio y televisión, que obviamente hay que hacerlas. Aquí es, estas son las jornadas, esta no es la elección, estas son las jornadas que hicimos. De debates y demás, donde además llevábamos las urnas para que la gente se familiarizara. Entonces, vean cómo ahí las llevábamos, para que la gente le picara y le viera, y, y de verdad llevaban a sus niños. Oiga, ¿le puede picar? Sí, piquenlos. El chiste es que la vean, que se familiarice Pero aquí estamos con la promoción. Esta es una reunión con los partidos, la capacitación. Estas son observadores, tuvimos observadoras y observadores electorales. Miren. Esta es la documentación electoral, la documentación de la consulta, la hoja de incidentes, la constancia de clausura. Me van a decir, oiga, son más sencillas que las, actas, que las actas de las elecciones. Claro, porque son menos cargos, es mucho más sencillo. Oiga, ¿y estas las tiene que aprobar el INE? No, estas las aprueban directamente los SOPES. Los recibos de copia, cartel de resultados... les quiero enseñar bueno en la jornada aquí estábamos muy contentos que no teníamos lo que iba a pasar estuvo el fiscal de la Fepade tuvimos cobertura en ese sentido también esta es una una, una mesa receptora y los datos quiero irme a los datos finales para que ustedes lo vean eh, eh, medios de impugnación contra no hubo Afortunadamente, todo salió muy bien el porcentaje de participación, esto siempre lo preguntan ¿cuál fue el porcentaje de participación? el 13.9% oiga, muy lejos del 40% sí, pero alto normalmente en México anda entre el 3 y el 6% aquí fue el 13% no es el ideal pero no fue tampoco tan bajo les quiero el, el, les quiero presentar lo que costó los presupuestos ¿Cuánto costó? 2.789.000 pesos. Por la urna electrónica que nos las prestaron. Si no, o se si hubiera sido imprimiendo la documentación y el material electrónica, sobre todas las boletas, hubiera salido más o menos 4 millones más caro. Y aquí viene, pues obviamente, el desglose. Pero pues, esto lo quería presentar yo a ustedes. Ahora, ¿por qué se dio el error de las columnas? Me parece importante comentarlo. ¿Por qué se dio el error de las columnas? Cuando vienen las elecciones, y, y por ejemplo para los sistemas como el PREP o en este de votación electrónica, tú tienes diseñado un sistema y corres ejercicios, ¿no? Haces pruebas para ver cómo va y que todo esté bien. En el último simulacro, se pidieron unos ajustes a las tablas de resultados, lo que implicaba modificar el algoritmo. Lo hicieron. Pero me, me comenta la gente, los técnicos que, super, que revisaron después esto, que le movieron de más. Y entonces algo movieron en el algoritmo que intercambiaron las columnas. Pero como fue la última revisión, como, como era ya muy cerca de la jornada, lo único que se revisó fue el cambio solicitado, no los cambios colaterales que se estaban provocando. Por eso pasó lo que pasó. La realidad es que al final no hubo impugnaciones. Al final todo el mundo se quedó tranquilo, ganó el no. Entonces, aquel regidor que llegó muy enojado con la gente de su partido se quedó muy contento. Y el presidente municipal lo que había dicho era, aunque no sea el 40% con que gane una opción, yo me voy a ir por esa opción. Entonces, pues, ganó el no, ok, lo cumplimos. No hubo impugnaciones, no hubo quejas, esto no llegó al tribunal, no hubo petición de remoción, no hubo nada. Pero desde luego nosotros, pues sí, tuvimos que implementar una serie de medidas internas. ¿Por qué les platico esto? Porque creo que a veces platicamos lo bueno, pero creo que también a veces aprendemos de lo malo, ¿no? Entonces, eh, platicarles un poco esta experiencia que en esa, todo nos funcionó muy bien, menos eso, creo que es eh, eh, un poquito decirles, tengan cuidado en esto, ¿no? Tengan cuidado en esto. Y esto aplica para votos, para voto electrónico, pero también aplica para el PREP, si no vayan a preguntar a Hidalgo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones porque ahí nos pueden saltar liebres que no tenemos contempladas. ¿Ok? Bueno, eh, nos quedan prácticamente 15 minutos. Yo quisiera dejar hasta aquí mi peroración y pasar a eh, las preguntas, los comentarios, si puedo ofrecer alguna respuesta y las reflexiones que ustedes tengan. Como habrán observado, traté de que la sesión fuera muy, 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 muy práctica. Podríamos irnos a lo teórico y mucho a lo histórico, pero a ver, es un diplomado en NOPLES, no es un doctorado. Entonces, tenemos, creo que aquí hay que ser prácticos, ¿no? Entonces, por eso traté de ser muy, muy práctico. Bueno, mientras van levantando su manita electrónica, déjenme ver aquí qué, qué comentarios tenemos. Una disculpa por la cámara. Sí, gracias, sí, sí es importante ponerlo, por favor. Bueno, aquí hay varios de, de, de disculpas. La Suprema Corte, sí, en el caso federal, ¿estás a favor? De proponer consulta en materia de las Fuerzas Armadas, esas no se podría aquí en México. La de Santana, sí, Fabiola, decíamos que es una revocación de mandato, sí es cierto. El mundo decía, sí, el lenguaje de la pregunta no debe ser persuasivo, o sea, no debe de orientar. Lo de las personas mayores de 65, claro, ¿de acuerdo? El 86% de la población es analfabeta en Chiapas. Por ejemplo, ese tipo de datos son bien importantes para las consultas, bien importantes, bien importantes, porque nos hablan del, del entorno en el cual se va a ejecutar. Y por lo tanto, de las medidas que se van a tomar. Yo platicaba hace un momento, por ejemplo, una consulta que se hace aquí en la Ciudad de México, ¿no? Para el corredor Roma Condesa. Pues si vas a hacer una consulta en un municipio rural, probablemente no la hagas igual, ¿no? ¿Por qué? Porque la población es distinta. Simplemente por eso, los medios de comunicación, la forma de informarse es distinta. Se tiene que hacer distinto. Microperforados en transporte público, muy bien, certeza. Agotar el procedimiento, debería escribir las anécdotas. Ay, muchas gracias. A lo mejor. Me parece que es el diplomado en democracia participativa. Gracias. Muy bien. ¿Comentarios hasta aquí? A ver, es que, a ver, en, con esto lo de democracia participativa. A ver, es que, eh, es, vamos, la clase la orienté hacia, hacia los soples, o sea, en el sentido de que ustedes están en las entidades. Por eso está orientado hacia allá, en, en ese sentido. Fabiola, muchas gracias. Adelante, te escuchamos. Tu micro nada más, por favor, Fabiola. A ver, ¿listo? Ahí, Ahí ya, es. perfecto. Este, sí, con respecto a um, la consulta en específico en Chiapas, eh, me genera todavía un poco de duda siempre que es en un papel y que tiene una pregunta escrita. Eh, la mayoría de las personas con un poco de acceso a la educación podría interpretarla leyéndola. Pero, por ejemplo, en el caso de Chiapas, donde los adultos mayores eh, tienen un alto porcentaje de analfabetismo, eh, sí me genera el, el hecho de saber que efectivamente están votando por la opción que ellos quieren. Porque cuando es una boleta electoral, eh, los logotipos de los partidos ayudan mucho, ¿no? Porque saben qué logotipo es y qué colores de que cada uno de los partidos. Ahí, indiscutiblemente, pues ya distinguen el partido de su preferencia. Eh, pero en una consulta, cuando es una pregunta escrita, ahí no sé si hubiera otro mecanismo que proporcione un poco más de certeza y sea un poquito más accesible a este tipo de población. Muchas gracias, Fabiola. Es una espléndida pregunta y no, no voy a pretender responderla, pero sí comentar cómo se ha resuelto en algunos otros lados. Yo, yo recuerdo casos en África. Donde también eh, analfabetismo muy fuerte. ¿Y sabes qué es lo que, muy alto? ¿Sabes qué es lo que usan? Frutas, usan imágenes de frutas. Entonces, pues, por ejemplo, un plátano significa el sí, un, un eh, no sé, una sandía significa el no. Entonces, la gente sabe que si quiere votar por el sí, el plátano. Quiere votar por el no, la sandía. Alguien mira, oye, doctor, ¿cómo frutas? Eso no es serio. Bueno, usemos un código de colores. Por poner un ejemplo. Entonces, estás por el sí, morado. Estás por el no, rojo. Me parece que se puede resolver de esa, de esa manera, ¿no? Ahora, es, son ideas. Habría que revisar la legislación local. Esa es una idea. Otra idea podría ser que, que contaran con el apoyo de una persona de su confianza, como si fueran, por ejemplo, personas invidentes y no, no leyeran braille. Pues podría ser otra opción. Entonces, claro, podemos ir pensando en distintas opciones, pero lo que haces es muy interesante. O sea, es justamente pensar, que, que creo que es lo más valioso, pensarlo desde lo local, desde nuestra realidad. Porque, insisto, si no, estamos pensando en un Starbucks en Polanco y todo México es, es muy distinto, ¿no? Incluso a la propia ciudad de México, ¿no? Entonces, sí. Desde luego, muy bien. Muchas gracias por la pregunta, Fabiola. Yo, en lo personal, me iría por los colores. O sea, no digo que esté malo lo de las frutas. Insisto, es un, es un caso que se ha usado. Pero creo que podemos omitir las frutas y podemos usar colores. Muy bien. Eh, ¿Quién más? Ahora sí, nada más cuidando... Que sean colores no vinculados con partidos políticos. Por ejemplo, yo hoy te dije morado y rojo. Bueno, a lo mejor el rojo no. A lo mejor tendría que ser, no sé, morado y marrón, por poner un ejemplo, ¿no? Pero sí tendríamos que ser nada más cuidadosos con, con eso. Bien, mientras se levanta la mano, veo que aquí hay otro comentario. Casi nunca tenemos en cuenta el contexto y queremos homogeneizar todo. Claro, claro. Y, y Teresa ahí tiene toda la razón. Miren, esto es muy claro. Esto a veces no es tan claro en las elecciones, porque en las elecciones vamos de la mano, en el caso de los soples, vamos de la mano con el INE. Entonces, por ejemplo, el INE nos tiene que revisar la documentación y materia electoral, lo tenemos que hacer según los formatos del INE, nos lo tienen que aprobar. No digo que esté mal, simplemente estoy describiendo cómo funciona, pero en el caso de un mecanismo de participación ciudadana, los soples no tienen que preguntarle al INE, lo hacemos solitos. Entonces, nosotros lo tenemos que diseñar. Nosotros tenemos que establecer las estrategias, nosotros tenemos que capacitar. Entonces, ahí podemos ser muy creativos. Ahora, ser creativos no quiere decir hacer cosas que no se pueden hacer o imaginar cosas que no se pueden hacer. Ser creativos es adaptarnos a nuestro contexto. A ver, no estoy diciendo nada que no sea nuevo o nada que sea nuevo, nada que ustedes no conozcan. Ustedes lo saben. En materia electoral, todo, la clave es el contexto. Tenemos que conocer el contexto. Si no conocemos el contexto, nuestras decisiones van a ser muy probablemente equivocadas. Muy bien, ¿quién más? Marisela. Ah, muchas gracias, Marisela, por tu amabilísimo comentario. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? Pues bueno, yo, yo quisiera concluir diciendo eh, algunas cosas. Una, tenemos la idea de que esto en México no funciona, ¿no? O sea, de repente hay mucho como una especie de determinismo que ahí me cae muy gordo. No, doctor, es que eso, nada más en Europa, nada más. No, 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 a ver, no, no nos sintamos menos. ¿no? O sea, eso es muy importante. Una, dos, yo ya presenté ante ustedes una lámina con algunos, ni siquiera son todos, ¿eh? hay más, de los ejercicios que se han hecho en los últimos años, del 95 para acá, de consultas, plebiscitos y referendos. Sí lo hacemos, sí se hacen en México. Claro, no, no se hacen tanto como las elecciones, es decir, pues cada tres años, ¿no? Pero sí forman parte ya de nuestra cultura política. Ahora, normalmente en todo el mundo los porcentajes de participación no son tan altos, pero ahí es una cuestión de una decisión de política legislativa. ¿Queremos garantizar porcentajes más altos de población? Eso es muy fácil, de votación, eso es muy fácil. ¿Cómo lo logramos? ¿Cuál es la manera más fácil de lograr porcentajes de arriba del 40% de participación? Hacer las consultas el mismo día de la elección, ¿no? Entonces, sí, como la mayor parte de la gente va a votar normal, digo, hay sus excepciones, pero el día que hay elección de presidencia o de gobernaturas, casi la mayoría de la gente va a votar, vamos a tener un alto porcentaje de votación. Pero me van a levantar la mano y decir, oiga, doctor, eso no está bien, porque entonces la consulta se nos va a partidizar se nos va a contaminar con la disputa de los partidos. Sí. Sí. Yo no sé si contaminar. La palabra no me gusta, pero sí se nos va a partidizar. Pero lo que sí es un hecho es que queremos mayor participación, hagamos las consultas el día de las elecciones constitucionales. Pero sí se nos van a colar el tema de los partidos. Entonces, por eso insisto, ese es un tema de política legislativa. Pero en el último de los casos, a ver, ¿cómo aprendemos a ser ciudadanas y ciudadanos ejerciendo nuestros derechos? participando. ¿No? Bien, pues entonces alguna otra pregunta o comentario. Bueno, de no ser así, no me queda sino agradecer su muy gentil y puntual presencia, eh, su paciencia para mi exposición, que espero haya sido sistemática y ordenada, y desearles que concluyan muy exitosamente su diplomado y quedo desde luego a sus órdenes. Muchas gracias, muy buen día, un gusto volverlos a saludar. Muchas gracias, Muchas gracias doctor, todos. buen día.